Ofrecemos el santo sacrificio, hermanos, por el eterno descanso de Ada Ogendo y Nigdaria Ogendo. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con humildad reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos, de manera que así perdure la obra redentora de Cristo hasta el fin de los tiempos, despierta los corazones de tus fieles y haz que se sientan llamados a trabajar con tanta mayor urgencia por la salvación de todos, pues es necesario que todas las naciones, que de todas las naciones surja y crezca para ti una sola familia y un solo pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales. El de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura: regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz. Rompe a cantar de júbilo, tú, la que no has sentido los dolores del parto. Porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor. Alábenlo sus siervos.
Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada? Y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desválido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Podríamos nosotros reflexionar sobre un problema, y este problema o es de Dios o es de los hombres. Es el problema de la revelación, de la interpretación. ¿Es Dios que no se revela, que no habla claramente, o es el hombre que realmente no es capaz de salir de sí mismo para escuchar realmente lo que Dios le pide? Esta es una generación perversa. Pide señales, pero aquí hay uno que es más que Salomón, la sabiduría de Salomón, y la han constatado. O sea, Jesús ya ha dado suficientes señales al pueblo y sin embargo no está satisfecho el pueblo. El problema cuando se pide señales a Dios es que muchas veces se pide desde lo que yo quiero y no desde lo que Él quiere revelar. Y realmente, hermanos, cuando nosotros vamos teniendo esta experiencia con la señal más grande de Dios, que es su Hijo Jesús, su rostro, su palabra, su vida misma, y vamos teniendo esa cercanía progresiva a Él, esa intimidad con Él, de tú a tú,
de persona a persona, de Dios y hombre, de creador y criatura, de sabiduría e ignorancia, de gracia y pecado. Esta experiencia realmente va produciendo una maduración en la fe a tal grado de decir: sé en quién he puesto mi confianza. Jesús lo es todo para mí. Todo lo que vivo y acontece en mi vida, desde Él lo sé interpretar. Y vivo realmente en esa gran libertad de los hijos de Dios de la que nos habla la primera lectura. En Él. Hoy pidámosle al Señor que nos siga ayudando a madurar en nuestra fe. No busquemos más signos extraordinarios cuando lo más extraordinario que nos ha podido pasar a nosotros es llamarnos y ser cristianos, porque hemos recibido el mensaje de la buena noticia, que tiene su raíz y su origen en aquel mismo que es más que Salomón y más que Jonás. Lo tenemos todo en Él. Y nuestra actitud es abandonarnos en Él, descansar en Él, encontrar respuestas en Él. Y desde Él, más que buscar signos, es entrar en el gran discernimiento de interpretar, sí, los signos de los tiempos, para que desde Él podamos nosotros también tener una respuesta a esta nuestra generación. Jesús habló de esa generación, es una gente perversa. ¿Cuál es la generación que nos ha tocado vivir? ¿Qué estilo, qué manera, qué clase de experiencia cristiana estamos viviendo? La gente, ¿cómo está buscando a Dios? ¿Qué signos desean ver en estos tiempos? Pero si nosotros nos hemos encontrado con la fuente directa de esa revelación que es Cristo, pues desde Él poder seguir transmitiendo el signo más grande del amor de Dios, que es Cristo mismo, su Hijo mismo. Que la Santísima Virgen María, la estrella de la evangelización que ha acompañado a todos nuestros pueblos, nuestras naciones, en esta evangelización, interceda por nosotros y por la generación que nos ha correspondido vivir y que sigue buscando signos adentro y afuera. Y cómo nosotros, como Jesús de Nazaret, poder posibilitar a través de nuestra presencia y de nuestro testimonio el signo del amor de Dios presente y vigente en la sociedad. Amén. Thank you.
Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos, nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Disponemos para contemplar el mayor signo de la presencia viva y real de Dios entre nosotros. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y así congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, santifica estos dones que hemos separado para ti por el mismo Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Teresa de Ávila y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Aquí a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, que la participación en tu mesa nos santifique y concede que todos los pueblos reciban con gratitud, por medio del sacramento de tu Iglesia, la salvación que tu unigénito consumó en la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Virgen, podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos. So